Dígale a tu bicho una indicación ahí. No están haciendo nada. Dígale que sea el mic, que practiquen. ¿Ya se prendieron el mic? Ya. Vaya, démosle el mic entonces. Otra vez el mic. Ah, vienen de a dos tortillas, sí. Y las pueden tostar si gustan, las tira ahí, pues también, ¿verdad? ¿A ti también? Diga que le fue bien. Que digan que le fue bien. ¿Y que digan? ¿Y que digan que le fue bien? No, me tire las tostaditas, no se agarran, hombre. Las tuyas. Vaya. Andan con los 150, 200 pesos. Yo lo voy a guiar. Cierren los ojos, solo relájense. Porque está muy tenso. Haz cuenta que eso que estás en la casa. Relax. Estás en la casa y relájate. Porque si no, no vas a hallar. No vas a hallar a donde te vas a ir. Cierren los ojos. Ahí. Abajo, a la izquierda, a la derecha y hacia arriba. Abajo, a la izquierda, a la derecha, hacia arriba. Pronúncelo. Abajo, a la izquierda, a la derecha y hacia arriba. Abajo, a la izquierda, a la derecha, hacia arriba. Sol, la, si, do, si, la, sol. Esa es la mano izquierda que estamos viendo en el saxofón. ¿Ya? Abajo es sol, a la izquierda es la, a la derecha es si, y para arriba es do. Y allá, para este, ya descendente es hacia do, y hacia abajo es si, a la izquierda es si, y a la derecha es la, y para arriba es sol. ¿Ya? Ah, pues podemos quedar hasta allá. No se vayan a ir porque les voy a tomar foto a todo el grupo para que se vea bonito. ¿Cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien? Hagamos esto. Se oye que toda la guitarra. ¡So bonito! Eso, qué bonito está Juanito ahí. A ver, eso, está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito, está bonito, está bonito. Exacto. Entonces, volvemos a quitar la mano y lo volvemos a poner otra vez rápido. Para ver si no se lo olvidó. ¿Ve? Otra vez. Miles de veces van a hacer esta posición. Entonces quitamos la mano otra vez y lo volvimos a hacer otra vez. Quitamos la mano y lo volvemos a hacer y sonamos las cuerdas, que todas estén sonando, que todas las cuerdas, así como suena, suelta, tiene que sonar con las cuerdas. Ya que están descansando, ¿cómo les parece esta idea de esta escuela?
¿Cómo la ves? Desde mi punto de vista, pues está bien, porque para empezar, esta es una de las maneras en las cuales el joven se puede tanto aprender como al mismo tiempo persuadir y pues, mantiene el tiempo ocupado y no andan haciendo cosas que no. Exacto. Qué bueno que este joven y este joven piensen de esa manera. ¿Y usted qué dice? ¿Le va a entrar usted, verdad? Sí. ¿Usted quiere el ala, tuba, verdad? Tuba, ¿eh? La cual está difícil conseguirla, bastante dinero. Sí, está difícil. Pero vamos a ver qué podemos hacer ahí, ¿verdad? La idea. Sí, la tuba. Y aquí el instrumento de él es más barato, creo yo. ¿Cuál es el trombón, suyo? Trombón. Ah, el trombón es suyo. Ah, ese no tenemos trombón. Sí, no hay. Sí, no hay. Es la cosa, sí. Pero ya vamos a conseguir. No tenemos piano, guitarra y saxofón y trompeta. Sí, eso hay, sí. Pero usted va a entrar a la trompeta porque es la misma embocadura. ¿Le va a entrar a estar practicando la trompeta a usted? Sí, sí, así es la cosa. Ah, ok. Por el momento estamos ahí tranquilos, por embocadura, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno. ¿Quieren que sepa cómo usted es? ¿Cómo usted ve, usted como padre de familia, usted padre de familia, ¿de quién es usted el papá? De Adán Antonio, Montano Palacio. ¿El niño que canta? Sí, el que canta. Ah, ok. ¿Qué piensa usted de esta academia, usted? Bueno, que pues está bonito porque es un, como le dijera, es un buen aprendizaje para los jóvenes para que, pues, por medio de la música ellos puedan defenderse en un futuro, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hay mucha gente que estos maestros que son retirados de otros grupos y bandas militares y todo eso, pues se han ganado la vida en eso. Entonces nosotros con mi hijo hacemos sacrificio de venir desde... ¿De dónde viene usted? Desde La Esperanza hasta aquí a La Loma, ahí por esos caminos agarrando mozotes, pero... pero sí. Que sea por un buen... Que le digo a mi hijo que valore el sacrificio que hacemos con mi esposa para que, pues, si a él le gusta la música, que le entre con todo. Sí. Bueno, qué bien. Entonces, voy a seguir por aquí. No se vayan a ir, vamos a tomar la foto todos, ¿verdad? Después de... Siéntese bien. Lo digo yo, se sienta bien y sienta bien. A ver quién da el cine. No, siéntese bien. Por eso no me va a impresionar. Entonces, y usted puede también aprender saxofón también. Eso, usted está agarrando las clases, puede entrar. Ajá, sí, estábamos en eso, pero no hay. No, eso está aquel, pero le falta una aguja. Está nuevo y no sé por qué le falta la aguja. Con aquel, la próxima vez, agarra a ver, porque él lo va a arreglar. Me falta una aguja nueva que trajimos, no sé por qué. Este es un monedito, saxofón. Sí, ¿Ya está entrando el aire o no? Sí. Ok, qué bueno. ¿Ya está sonando? Sí. No lo vi sonar, pero qué bien. Sí, ya lo puse ahí, maestro. Ah, okay. ¿Y este? ¿Y tu saxofón? Yo le voy a decir que no está bajando. Pero yo le quiero ayudar. Yo les quiero tener para que ellos procesando, un proceso. ¿Los checho también? Ya te agarraron. Porque se llevaron el saxofón del meme para allá, ¿verdad? Sí. Estuvieron practicando. Sí. Es importante, ¿cómo ves que en la casa? ¿Verdad? No pudiste. ¿Pero lo vas a intentar o qué? Sí, aquí lo ¿Vas a venir el otro sábado? Intentarlo, que hace fácil. El mismo, aquí la misma posición. Por ejemplo, son pasajes, ¿verdad? Es más difícil que aquí va. Lo mismo, sí y sí. Este saxofón ha salido malo.
pero le falta una aguja en el cajón. Dice, lo malo. Ahí está. La caña, dile a tu mami o a tu papi, dile a mi primo. Dile amigo, que te compre una caña número 3. Número 3, esas dos, dos y medio. No, no. Sí, dos y medio. 3, porque está muy mamada, muy blandita, así, muy así. ¿Oye? Cada semana un ejercicio distinto. Sí. Cada semana fue un pero ejercicio. Por lo menos estamos haciendo algo. Por lo menos ahí ahorita ya estamos en lo más básico. En lo más básico. Qué bueno. Vale, si gusta, que paren, que coman y después díganle que si gusta, díganle que se quede en la tarde o que vengan en la tarde. Que para que continúen, si gusta, que coman más. Vamos a parar ya. Este, ya hay comida. Que hay comida, dicen aquí, de parte de don Oscar. Ahí hay una. Hay un party. Hay una fiesta. Vaya.